Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Una vez más, estamos juntos para estudiar la devoción matutina para jóvenes. Hoy nos encontramos exactamente en el día miércoles 28 de febrero y, como siempre, es un gran placer poder estar contigo. Para esta mañana, la matutina llega gracias a Uneri Vargas desde Filipinas, la cual trae como título Dos lecciones importantes. Y el texto bíblico lo encontramos en Eclesiastés 9:10 y nos dice: y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo, todo con empeño. Al finalizar la secundaria, me encontraba en esa gran encrucijada que todo joven enfrenta. No sabía qué estudiar. Quería ser maestro, pero también sentía el llamado del ministerio pastoral. Mientras me decidía, comencé a colportar, pues quería ser misionero, fuera pastor o maestro, y el colportaje me prepararía para el tipo de vida que me esperaba, además de que me proveería recursos económicos. Tenía 17 años y era muy tímido cuando colporté por primera vez. Me aterraba la idea de vender libros a desconocidos. Había trabajado menos de un mes cuando ya tenía pensado darme por vencido. Entonces, un amigo me invitó a presentar los libros en su lugar de trabajo. Su jefe quedó encantado con uno de los libros. No me creerás lo que hizo. Me compró 200 ejemplares para distribuirlos entre los empleados. La segunda experiencia ocurrió 2 años después, mientras colportaba en Jamaica. Allí no conocía a nadie. Me sentía solo y desanimado. No tenía ganas de salir a trabajar y, como no había a nadie a quien rendirle cuentas, buscaba excusas piadosas para quedarme en casa. Entonces ocurrió un milagro que nunca olvidaré. Le pedí a Dios que me ayudara a trabajar, aunque no tuviera deseos de hacerlo. Durante las próximas 6 semanas trabajé cada día sin deseos. Me propuse no saltarme ni un solo establecimiento de la calle principal. Para cuando terminé aquella calle, había vendido libros sobre la salud, la familia y la fe en el 90% de los establecimientos. Las experiencias que te acabo de contar me enseñaron 2 lecciones. En primer lugar, que los milagros no son la forma regular en que Dios actúa, pero Él los realiza para recordarnos su capacidad de usarnos a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. En segundo lugar, aprendí que frente a los desafíos más importantes de la vida, no podemos depender de las emociones para cumplir con nuestra parte. Llegué a comprender por qué Elena de White dijo del colportaje que la educación obtenida de esa manera práctica puede llamarse apropiadamente educación superior. Estas 2 lecciones han resultado valiosas para mi vida, como esposo, padre, pastor, maestro y estudiante. Estoy seguro de que tú también las encontrarás útiles en tu vida como joven cristiano. Querido amigo, persevera hasta el final. Tienes sueños, no desmayes. Sigue adelante con la ayuda de nuestro Dios. Que puedas tener un día especial. Y recuerda, mañana te espero una vez más. Empezamos un nuevo mes con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.